un señor. Ciao a tutti. Buonasera. ¿Cómo te llamas? Sono Riccardo Pace y vengo de Palermo. ¿Y qué vienes a hacer a Got Talent España? Oggi sono qui per realizzare per voi un pezzo classico di Offenbach attraverso lo strumento musicale più difficile al mondo. El instrumento más difícil del mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el instrumento más difícil del mundo? Pues no lo sé. Supongo que estamos a punto de descubrirlo. Es una sorpresa. Bueno, pues yo ya no tengo más preguntas. Sácalo. ¡Sácalo! Gracias. ¿Cuál será el instrumento más difícil del mundo? Porque para mí cualquiera, incluso las castañuelas. La voz. La voz. ¿Vale? ¿Perdona? Uy. No es nada fácil lo que está haciendo, ¿eh? Oye, eso es difícil de hacer, ¿eh? ¡Casi! ¡Casi Risto lo clava a tiempo! Un poco a los dibujos de blanco y negro de Mickey al principio. Y lo cierto es que has seguido la música, vas impecablemente vestido, así que a mí me ha gustado. Se tira pedo, pero como va bien vestido, no pasa nada. Tamara no le ha encontrado pegas, de momento. Ayuda, Flo, ayuda al show. Oye, a mí me ha encantado y además es que ha llevado la melodía, que es muy difícil colocar las manos para llevar la melodía y hacerlo así de bien. O sea que para mí es un sí. Gracias. Gracias, Nila. Ricardo, yo valoro mucho tu talento, pero no le veo evolución. Porque, claro, ¿qué vas a hacer en semifinal? ¿Tocar otro tema diferente? Yo suono diversi strumenti musicali. Penso che posso evolvere quello che faccio. Vale, eso ya me preocupa más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre vamos a lo mismo. No. A ver. Pero, a ver qué hay tratas de estafa aquí, ¿eh? Yo lo siento, Ricardo, pero con las manos tienes mucha gracia. Y no quiero ver evolucionar esto. Para mí es un no. Sí. Sí, no. Tamara, sí, va muy bien vestido. Es que yo cosas... Ya. O sea, se ha calentado. No, es que Tamara se espera lo peor, claro. ¿Instrumentos corporales? No, son otros instrumentos, menos raros. Como la guitarra, por ejemplo. Ah, bueno, vale. ¿Ves, Tamara? Es que te precipitas. Después de lo que hemos visto en este show... Tirando al historial del programa, pues hay veces que... Ricardo, Paula, no te calientes. Para ti es un... Paula, por Dios.
No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. Risto, confiamos en ti. Pero si da igual, la hemos votado las dos ya, que no. Ya tenemos dos no. Yo puede que cambie de opinión, Risto. Venga, no, Risto. Risto. No cambiarías de opinión ni aun para hacer esta votación un poco más interesante. ¿Cómo que no? Desde que me ha dicho que lo siguiente que utiliza es una guitarra. ¡Tienes mi sí! ¡Sí a la guitarra! ¡No a tocar con el culo! Gracias. Y ahora está la votación en el punto que yo quería. Para mí es un sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Ves? Esto es que no puede ser. Risto, le ha gustado porque se lo han dejado al punto. Y él lo ha cogido y ha dicho, así, sí. Gracias. Gracias, davvero. Si te ha gustado esta actuación de audiciones, ¡ping!, suscríbete a nuestro canal.